hay nada que hacer. Empiezo a creerlo. Durante mucho tiempo me he dicho, Vladimir, sé razonable, aún no lo has intentado todo, y volví a la lucha. Así que otra vez aquí. ¿Tú crees? Me alegra volverte a ver. Y pensé que te había sido para siempre. Yo también. Ah, ¿qué podemos hacer para celebrar este encuentro? Ven, déjame que te abrace. Ay, después. ¿Se puede saber dónde pasó la noche el señor? En una cuneta. ¿En una cuneta? ¿Dónde? Por ahí. ¿Y te pegaron? Sí, no mucho, pero... Lo de siempre. ¿Lo de siempre? No sé. Cuando pienso, me pregunto qué hubiera sido de ti sin mí. Ahora seguramente no serías más que un costal de huesos. ¿Algo más? Sí, algo más. Todo esto es demasiado para un hombre solo. Pero no nos desanimemos por eso. Eso habría que haberlo pensado hace una eternidad. Hacia 1900. Ay, basta, ayúdame a quitarme esta porquería. Entonces hubiéramos sido los primeros en arrojarnos juntos de la mano. Delante de él. Entonces valíamos algo. Ahora ni siquiera nos harían subir. ¿Te das cuenta, Estrabón? ¿Estrabón? ¿Qué haces? Sacarme los zapatos. No lo has hecho nunca. Sí, pero eso es algo que hay que hacer todos los días, todos los días. Eso te lo vengo diciendo hace tiempo y me tendrías que haber hecho caso, ¿eh? Ayúdame. ¿Te sientes mal? ¡Ja! ¡Mal! Me pregunta si me siento mal. Sí, como el señor es el único que sufre y yo... Yo ya te viese en mi lugar, ahí me lo sacarías en la cara. ¿Has estado mal? Mal. Me pregunta si he estado mal. Eso no es razón para no abrocharte. Tienes razón, tampoco. Nunca hay que descuidar los detalles que nos separan de las bestias. Ay, ¿qué quieres que te diga? Siempre esperas el último momento. El último momento. Tarda en llegar, pero vale la pena. ¿Qué es eso? Ay, ¿no quieres ayudarme? A pesar de todo, siempre digo que el último momento llegará. Y entonces me siento... aliviado y al mismo tiempo aterrado. En fin, ¿cómo? ¿Qué? Uno de los dos ladrones se salvó. Es un porcentaje decente. ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Y si nos arrepintiéramos? ¿De qué cosa? Pues no es necesario entrar en detalles. ¿De haber nacido? ¡Ay! ¿Ves? Ya ni siquiera nos podemos reír. ¿Hablas de una privación? No hablo de una puta y ordinaria sonrisa. No es lo mismo, en fin. Esto empieza a resultar inquietante. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Has leído la Biblia? ¿La Biblia? De seguro le eché un vistazo. ¿Dónde? En la escuela pública. ¿En la escuelita sin Dios? No sé si sí o con. A ver, es confundirlo. Es lo mismo que la prisión juvenil. Quizá. Recuerdo los mapas de Tierra Santa. A color, muy bonitos. El mar muerto de azul pálido. De solo verlo me daba sed. Yo me decía... ¡iremos a llenar una de miel! ¡Nadaremos! ¡Seremos felices! Deberías haber sido poeta. No he sido. No se nota. ¿En qué estado? ¿Cómo sigue tu pie? Se está hinchando. ¡Ah! ¡La historia de los ladrones! Sí, sí. Yo supongo que la recuerdas. No. Bueno, entonces, ¿quieres que te la cuente? ¡No! ¡Ay, pero cómo! ¡Así matamos el tiempo! Mira, vi una vez dos ladrones con el Salvador. Estaban en el fondo. ¿Qué? Con el Salvador. Estaban en el fondo. Dos ladrones. Uno se dice que fue salvado y el otro condenado. ¿Salvado de qué? Del infierno. Ah, ya me voy. Oye, yo supongo que no te aburro. No te escucho. Eran cuatro evangelistas. Uno habla de una...
Y sin embargo, ¿cómo se...? ¿Cómo? Necesito retroalimentación de vez en cuando. Te escuché. Cuatro evangelistas. Uno habla de un ladrón salvado. De los otros tres que restan, dos ni siquiera lo mencionan. El que queda dice que los dos ladrones lo insultaron. ¿Quién? ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Insultado quién? ¡El salvador! ¿Por qué? Porque lo quise salvar en el infierno. ¡No de la muerte! ¿Y entonces qué? Entonces hubo que condenar. Condenar a los dos. ¿Y después? Y después uno habla de un ladrón salvado. ¿Y qué? No se pueden de acuerdo, eso es todo. Son cuatro evangelistas, ¿por qué le vamos a dar más crédito a ese? ¿Quién le cree? Todo el mundo. Es lo peor, la única versión que se conoce, la del ladrón salvado. La gente es estúpida. Hermoso lugar, mira. Mira, acá. Rostros alegres. Vámonos. No podemos. ¿Por qué? Esperamos a Godot. Es cierto. Lili, ¿estás seguro que era aquí? ¿El qué? ¿Dónde había que esperar? Hijo delante del árbol. ¿Has visto en algún otro parte otro árbol? ¿Qué es? A mí me parece un sauce lloró. ¿Dónde están las hojas? No puede ser que esté muerto. Ya no llora. A menos que no sea hasta la estación. ¿Y no sería más bien un arbolito? Un arbolito. Oh, un arbolito. Un arbolito. Oye, ¿qué insinuas? ¿Que nos hemos equivocado de lugar? Ya debería estar aquí. No, no aseguró que vendría. ¿Y si no viene? Tendremos mañana. ¡Ah! ¿Y si no pasado mañana? Quizá. Y así sucesivamente. ¡Es decir! ¡Que venga! ¡Así es implacable! Ya vinimos ayer. ¡Ay, no! ¡No! Ahí sí que equivocas. ¡No! Dime entonces, ¿qué hicimos ayer? ¿Ayer, te? ¿Ayer? Dime. Para sembrar dudas eres único, ¿verdad? Ah, a veces me pregunto si no sería mejor que nos separásemos. Sí, pero tú no te atreverías. Y si te atrevieses, no llegarías lejos. Ah, eso sería un grave inconveniente, Didi. ¿Verdad que eso sería un grave inconveniente, Didi? En vista de la belleza del camino, ¿no? Y la bondad de los viajeros. Es verdad, Didi. Sí, puede ser, no sé. Pero yo creo que no te atreverías. ¿Qué miras? ¿Y ahora qué hacemos? Esperamos. Sí, pero mientras esperamos. Didi. ¿Y si nos ahogaran? ¿No? Esa sería una excelente idea para que se nos pusiera tiesa. Se pone uno caliente. Y con todo lo que eso pasa y cuando eso cae, crecen mandrágoras. Por eso que gritan cuando las arrancas. ¡Aunque vamos ahora mismo! ¡Ey! Es que de la rama de un árbol, yo no me fío. Ah, pero podemos intentarlo, ¿eh? Bueno, inténtalo. ¡No! Después de usted, mi señor. ¡No! Después de usted, señor. ¿Por qué? Porque pesas menos que yo. No. Lo mejor será no hacer nada, es lo más prudente. Sí, esperemos a ver qué nos dice. ¡Bien! ¡Godot! Claro, sí. Esperemos hasta estar seguros. Aunque, por otra parte, quizás sería mejor hacer las cosas en caliente. No, no, Godot, tengo una curiosidad enorme por saber qué nos va a decir. ¿Godot? Sea lo que sea, no nos compromete a nada, ¿verdad? ¿Qué le hemos pedido exactamente? Gobo, ¿estabas o no estabas aquí? No, mucha atención. Bueno, no le pedimos nada muy concreto, la verdad. Ay, ¿una especie de súplica? ¡Eso es! ¡Ah, claro! ¡Una vaga súplica! ¡Sí, tú lo dices! ¿Y qué contestó? Que ya venía. Ah, claro, que tenía que pensarlo más detenidamente. Preguntarle a sus amigos, a sus asesores, a sus corresponsales. Es natural. Yo también supongo a todo esto. ¡Ojo! ¡Oh! Oye, ¿qué buscamos aquí en todo caso? Algo que enterraron.
nosotros. ¿Y nosotros? Digo, ¿y nosotros? No entiendo. ¿Qué papel jugamos en esto? Pero recién me acabas de decir que tanto. Algo que te falta. ¡Oh, no! Lo digo vos. ¿Qué papel jugamos en esto? Ah, tómate tu tiempo. El papel de suplicantes. ¡Oh, ya hasta qué extremo! ¡No! Y ahora es exigente el princeso. Pero no tenemos derechos. ¡Uy! Varias reyes si no estuviera permitido. ¿Y qué hicimos con nuestros derechos? ¿Los perdimos? ¡No! Nuestros derechos los vendimos. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No sé. Nada que hacer. Oye, Didi, ¿quieres acabártela? ¡Ah!